seguimos con signos de brujería. Y un pantalón de niño también. Eso es preocupante. El cráneo de un perro, este es el cuerpo. Definitivamente, el sacrificio, sacrificaron un perro. Edison, quiero decirte que hay algo malo en esta casa. Hoy te contaré la tenebrosa historia de la Casa del Millón. Se encuentra en Santiago, República Dominicana, y tiene muchas historias a su alrededor. De ella se conserva poca información y es totalmente un misterio los detalles de este lugar. Pero con la información que hemos conseguido, te explicaré lo básico de esta espeluznante casa. Le pusieron ese nombre porque en los años 70 no era común gastar $1,000,000 por una casa, pero por el tamaño y por el lujo que esta poseía, le apodaron la Casa del Millón. Es una casa de tres niveles casi idénticos. Está situada en Gurabo, sección de Santiago al noreste de esta provincia. La podemos encontrar en un vecindario relativamente tranquilo. Al lado tiene un gazebo y una inmensa piscina. Sin duda, es una casa majestuosa que cualquiera quisiera poseer por su alto valor monetario. Pero imagino que cualquier interesado, al oír la historia o simplemente entrar al lugar, quedaría espantado. Las historias son varias. Con el tiempo, la historia original se ha ido distorsionando, pasando de boca en boca. Aunque nadie nos la haya contado de igual manera que otras personas, definitivamente muchos coinciden en varios detalles. Se dice que esta casa pertenecía a un gran narcotraficante que tenía problemas con otro bando y que debido a esto fue asesinado dentro de su propia casa. Desde entonces, la casa no ha sido habitada otra vez, aunque algunos dicen que varias personas sin hogar se alojan allí algunas noches, ya que desconocen la historia. Y lo pudimos comprobar. Varios estudiantes de una escuela localizada cerca de la casa dicen que han podido ver una figura negra dentro de ella. Y es que se dice que el dueño de la casa fue al baño un día y dejó la puerta de enfrente abierta. Y por allí fue que entró otro señor y lo mató en su propio baño. Es probable que ambas historias sean ciertas si sabemos combinarlas. Incluso personas que llegaron a entrar contaban ver la figura de la que tanto se habla. Después de la muerte del narcotraficante, la casa se ha utilizado para hacer brujerías y pudimos verlo en persona. Esta casa está repleta de grafitis. No podemos asegurarles cuál historia es la real, pero sí podemos decir que es una horrorosa sensación la que se siente al recorrer la casa. Estamos aquí. Ábreme la marquesina, por favor. Ah, al favor. Para entrar al carril. Mira ahí que ya está parqueado para entrar. Dale, Jovi, abre. Oh, espérate. ¡Moreno! Moreno, eso, ese caducó hace tiempo. Mielquina, loco, no tenemos que devolver. ¿No traje baño yo, loco? Yo tampoco. Mielquina, men. ¿Y ahora? No, ven, Bosser, nos bañamos aquí. Nada, vamos a dar un chapuzón, ven. Vamos a invitar para el de locona. ¿Tú sabes qué es lo bueno? Que el calentador está prendido de una vez. Ah, la leyenda cuenta que si te callas ahí, sale con tres ojos. Estamos aquí con la mami chula. Pues sí, mamota, ¿y tú? Es que es un estúpido, loco. ¡Tráeme dos vasos!
2. Déjeme decirle que este es el sueño de Hoggy de toda la vida. Él ahora mismo está viviendo lo que él siempre quiso. No, sin hielo, sin hielo. Pero la gente lo que quiere es que entremos a la casa ya. ¿Tú me estás entendiendo? Pero de verdad hay que entrar. ¿Cómo que de verdad hay que entrar? No, una pregunta. Pero está hundito ese lado. Comenten. Ya porque mira, tapada la vaina. Comenten debajo, ¿empezamos por el sótano o de arriba hacia abajo? Por el sótano. ¿Por el sótano? No me comente nadie. Señala aquí a nuestras amigas, las avispas, que están construyendo su panal. Ya, yo creo que me cortaron el agua. Está lleno de avispas. Nos dimos cuenta después, pues. 3 libras. No, pero yo estoy protegido. Pero mira, o sea, desde aquí, grábalo. Toda la esquina de toda la pared estaba llena de avispas y no nos estamos dando cuenta. Sí, pero eso no es nada, yo. Eso no es nada. Soy uno con ellas. El sótano ya lo pudieron ver rápidamente, tiene mucho dinero y después de la piscina se bañaban ahí. No quiero entrar más ahí, vamos a seguir. Esto es una escultura que Picasso bregó. No fue Picasso. Enséñalo porque yo no lo puedo decir para que no desmoneticen. Son Dalbert y Roseli, que son dos. Mini mensaje gratis. Sí, esto expresa dolor y sufrimiento. Dicen que mucha gente aquí sin casa se quedaba aquí por un tiempo. Mierda, qué fuerte, en verdad. Ay, mira lo que nos habla aquí. El deseo de la muerte. ¡Wow! Mira, aquí podemos enseñar que es verdad que mucha gente sin casa se quedaba. Fíjense cómo hay un cubrecama, unos pantalones. Al parecer se fue en cuero después de que vino para acá. Algo lo convenció de encuerarse. Algún muerto, una vaina. Fíjense, mira para allá, hasta donde está la cerca, hasta ahí llega ese solar. Todo esto, miren lo grande que es, miren lo grande que es. Y no se ve entonces lo que hay para que... Hay una bajada hasta allá. Mira, desde allá se puede ver que es una esquina. Hasta allá llega, o sea, esto es inmenso. Por eso la casa del millón. Del millón de pesos. Pero aquí, esto parece como ceniza de algo. Y parece quemada la... Es verdad. Fíjense que desde arriba se ve todo quemado. No, pero mira el cuaderno quemado. ¿Será ahí donde habrán matado al tipo? Porque esto parece un baño. Pero no creo, porque si es la habitación principal, no. Pero no dijeron si estaba en la habitación principal o en el de la visita. No, porque es que no puede ser, haber sido en esta, porque él hubiera escuchado que alguien entró. Él estaba en la de él. Hoy ya está. Ya yo estoy analizando todo. Si se fijan, por donde entramos parecía como la entrada principal de la casa, pero ahora yo entiendo que esta es la entrada principal de la casa. Está más cerca de la calle. Aquí se ve que era como un garaje para varios carros. Caben muchos carros hasta allá. Y hay entradas para la casa por aquí y por aquí. Allá entrábamos por la piscina. Edison, quiero decirte que hay algo malo en esta casa. No sabía escribir la persona, pero sí. Ya sabemos el mensaje. No, pero este panel tiene un talento, loco. Para dibujarle a una mano, que increíble. Y también el socio de Hoggy vino antes que él, Gabriel. Droga disponible con... ¿Qué significa guaneje, Hoggy? ¿Y qué sé yo, loco? Con guaneje. Guaneje será el pana que la está disparando. Ah, no, pero vamos a enseñar el segundo piso completo. Sí, vamos a enseñar para acá. Que es el segundo piso de atrás de la casa, pero el primer piso de aquí. Es una casa... Esa es la piel y de todo, loco. Espérense. Aquí definitivamente acabamos de encontrar algo grave. Esto, mira, es el cráneo de un perro. Este es el cuerpo. La piel, loco. Aquí definitivamente, y atención a la Policía Nacional, aquí han hecho, no sé si eso es brujería, si es lo que sea, pero definitivamente sacrificaron un perro. Ojalá haya estado muerto ya cuando lo hicieron. Ojalá ellos no lo hayan matado. Pero eso definitivamente es un perro muerto. Miren aquí, el verde. La muerte estuvo... Con B larga. Aquí con K. Bueno, por lo menos aquí, él cree que él es cool así, pero sí. Nadie es cool escribiendo estuvo con B larga. 30 del mes 5 de 1472. Eso obviamente ya es un relajo. Vamos a llamar ese número para ver qué pasa. Llama. 24. Llama ahí. Hey. ¿Aló? Saludos. Sí.
¿Quién me habla? ¿Quién es usted? ¿Aló? Estamos haciendo una pequeña investigación sobre un número que acabamos de encontrar en la pared de una casa abandonada. ¿Quién es? Bro, ¿quién eres tú, loco? Me trancó. Fíjense que en los palos, precaución. Y aquí también, precaución. Y aquí también tirado, precaución. Siempre hemos conocido a la muerte. La muerte está en muchos lugares, pero aquí tienen a la muerte. A la muerte. A la muerte. Míralo ahí. La muerte está aquí en este lugar. La muerte. No hay R ahí. Hay Edinson. Edinson. No, Edinson vino a pintar todo. Entra al mundo 3 metros cuadrados. Vamos a mandarle, por favor, un mensaje a Edinson y a Ari. Déjenme algo haciendo, con tu vida, loco. Déjenme estar haciendo fechoría aquí, por favor. Ahora, Jogi, ¿qué tú dices que subamos al tercer piso? Soporto. Vamos a darle. Aquí, un cuerno quemado de vaca. Y hay más pedacitos de cuerno, o sea que probablemente sea eso. Lo que más preocupa es el tenis del niño. Yo espero que tampoco estén inventando con niños. Y un pantalón de niño. Y un pantalón de niño también. Eso es preocupante. Y un juguete de un niño. Valor, ¿qué lo que? Ojalá y no estén metiéndose con niños. Mira, un juguete de niño destrozado. Parece como una jirafa desbaratada. Ojalá y no estén inventando con brujerías y cosas. Allá seguimos con signos de brujería. Vimos el niño, vimos el perro, vimos los juguetes, vimos la vaca. Y aquí dice 666, el supuesto número del diablo. Y como un diablo pintado aquí, que ya se está borrando. Hace poco. Léelo. Léelo ahí. Léelo. Oye, no sé. Emma, comenten debajo si están leyendo ahí usted un... Sí, lo siento. Aquí, mira, enseña la mascarilla. Eso significa que ya en tiempo de coronavirus vino persona aquí. Siguen usando esta casa. No sabemos para qué, pero parece que para nada. Esto le escribe una persona que está en desacuerdo, obviamente, con lo que están haciendo en la casa. Con lo que está haciendo Edinson y a Aris. Que Aris Nellis. Que solo escribieron por la casa entera. Esperemos que Edinson y Aris Nelly no sean los que están haciendo fechorías. Y tenemos un número, si ese es el de Edinson. Diablo, debí de preguntarle si se llamaba Edinson. Leer, porfa. Dios vive para ti y para todos. Arrepiéntete. Edinson. Creo que tú no lo escribió la misma persona cristiana. Edinson para. Te quiero, Ramírez. Ah, se ve entonces que Edinson es el que viene a hacer desorden para acá. Edinson para ti. Me preocupa mucho Edinson. Vamos a llamar otra vez el número. Entonces es ya investigación. Estoy ayudando a la policía con esto. ¿Aló? ¿Aló, Edinson? No, estoy equivocado. Ah, qué bueno que estoy equivocado, ¿eh? Te tenemos en la mira. Ese pana bandamosca todo el día. ¿Qué hice, loco? ¿Cómo estás? Sí. Todo bien. Tranquilo. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. ¿En la casa? Dale por aquí. Gracias. Solo. Esta es la habitación principal. Como ven, miren aquí. Esta área parece quemada. Desmiéntenme si no. Esta área parece quemada. Aquí hubiese podido estar el baño. Que esto se ha cerrado el baño perfectamente. Hay un baño aquí. Ese es el baño. Ok. Pues entonces, ¿qué? Esto sería... Wow, esta casa es grande, ¿eh? Esto es una habitación muy grande. El balcón de esta habitación es más grande que todos los balcones que yo he visto en mi vida. Ven a ver. Miren qué grande este balcón. Miren. Ven a ver la vista que tenía este multimillonario. Esa es su habitación estaba abierta. Se ve que aquí había un vidrio o algo, por lo que parece. Vidrio doble, definitivamente. Y miren aquí, la vista de Santiago que tenía ese hombre. Esto es como un pequeño cerro, al parecer. Pero muy, muy, muy pequeño, no muy alto. Sí. Pero se puede alcanzar a ver la ciudad muy linda. Y la brisa es muy rica aquí, hay que decirlo. Carlos, te dejaron un mensaje ahí en la pared. ¿Cuál? Míralo ahí abajo. Viernes 13 y otra mala palabra ahí. Recuerden que el viernes 13, y algunos dicen que el martes 13, supuestamente considerado... Lo más seguro quemaron un día de la mala suerte. Sí, pudiera haber sido que quemaron ahí un panal de avispa. Eso no se ve tan viejo ahí. Pero más, mira. Parece que queman los panales de avispa. Aquí otro. Ya vamos a entrar al baño de la habitación principal. La habitación está muy ready. Oye, pero tú tenías jacuzzi de todo. Con jacuzzi, en esos tiempos, eso era un lujo eso tremendo. Eso era el final. Aquí hubiese podido ser. Esa es la bañera, o sea, la regadera, la ducha. ¿Y dónde tú crees que hubiese sido del inodoro? La historia cuenta del baño, la historia no cuenta del inodoro en específico. Exacto, él podía estar aquí y lo mata. Perfectamente. Vamos a ver el gazebo ahora.
dejaron, obviamente no lo podemos grabar directamente, pero incluso la policía vino a preguntar qué hacíamos aquí. Eso es porque ya ellos están pendientes, gracias a Dios, de que aquí se hacen ciertas fechorías. Tal vez algún vecino contó que estábamos por aquí, que había gente grabando, lo que sea, que no vaya a ser un rito satánico, matando perros, matando humanos, lo que sea, ¿entiendes? A consumir con muchos mensajes que hay aquí. Sí, exacto, también. Qué bueno que por lo menos están pendientes de que algo está pasando en esta casa. Miren esto, esto es bien profundo. Díganme ustedes qué significa los poetas que ven esto. Oscuridad en luz y una corona con dos ojos. El tipo tenía tanto dinero que hizo un gazebo de 2 pisos. Este es un gazebo para él estar tranquilo aquí. Hay mucha brisa en esta área, por eso lo hizo, tal vez. Incluso podemos ver que aquí hay una fuente. Hay un canal de riego que empezaba en una fuente. Hay una pendiente que se ve que por ahí salía un canal de riego. Aquí alguien duerme de todo. Ok. Mira un pantalón en el chavito. Aquí ya estamos viendo lo que pareciera como la casa de una persona. Alguien duerme ahí, hay ropa. Vamos a hacerlo rápido esta parte porque hay personas mirándonos. Mira aquí que hay como otro baño. Wow, este sí está grande aquí. No encuentro nada interesante. Ven, ey, ven a ver. Parte de una mandíbula, loco. Una parte de una mandíbula. Ok, seguimos con la cuestión de las brujerías. Eso definitivamente es también la parte de un animal. Pareciera también de un perro, ¿verdad? No sé. Es como un lado de una mandíbula. Exacto. Dice, no fumar, no cingar, no cupar. ¿Cupar es cingar en otro idioma? No sé, porque esto también se oye raro. Mira, aquí no esto se hace no sé hacer caca. Aquí no se hace caca. Esto fue un cavernícola que lo escribió, que todavía habla así. Aquí no va a hacer caca, ¿eh? Definitivamente una historia terrorífica, una casa que dice mucho y que utilizan para fechorías. Es obvio, es evidente lo que vimos hoy. Si quieres que haya más videos como este, deja tu like, comenta debajo a dónde quieres que vayamos y además suscríbete al canal. ¿Qué? Mira, de una morena en cuero bañándose ahí mismo, entonces... Ya, quítalo de una vez, rápido. No, la grave.